situación de haber tomado una decisión así intempestiva muestra que hoy hay un desequilibrio en el sistema de transporte. Estábamos en un contexto ya difícil, apenas asumimos, con una tarifa atrasada, con los subsidios que venían estando atrasados también. Nosotros logramos los primeros días poner al día, la provincia de Santa Fe no debe un solo peso a las empresas de transporte que prestan el servicio en toda la provincia. Y de un momento para el otro nos enteramos vía un comunicado la decisión de retirar los subsidios a las provincias. Y agregándole a esto, que hay una decisión política de sostener el subsidio al área metropolitana, un reclamo histórico que veníamos realizando las provincias y las ciudades del interior del país y que entendíamos que podíamos llegar a un equilibrio por los anuncios que se habían hecho y que incluso por conversaciones que habíamos tenido junto con Mónica, con el secretario de Transporte de Nación, Franco Mogueta, viajamos con el ministro Gustavo Puccini en una oportunidad, tuvimos una reunión también con el secretario de Transporte, en donde el diálogo que nosotros teníamos era que esos 1.400 millones de pesos que se habían aportado y que evidentemente habían decidido en un primer momento sostener con este presupuesto reconducido, no iban a ser suficientes en el contexto inflacionario que estábamos atravesando. Este era el diálogo que nosotros veníamos teniendo con Nación. De un momento para el otro nos enteramos, vía un comunicado, como nos enteraron todos ustedes, de que Nación se retiraba del aporte al fondo de transporte a las provincias al interior del país, sosteniendo el transporte al área metropolitana. Muchos santafesinos van a tener una desigualdad a la hora de viajar. El que haya nacido en Rosario, en Santa Fe, en ciudades en donde sí tengamos tarjeta SUBE, en donde sí tengamos incorporada tecnología, va a poder acceder, si está dentro del universo de quien hoy pueda ser beneficiario de un descuento, a poder ser beneficiario de un atributo social. Pero otro santafesino u otra santafesina que vive en una localidad en donde tiene que viajar a otra localidad de su provincia y no tenga un servicio con tarjeta SUBE, no va a poder acceder a este beneficio. No, en cuanto al boleto educativo, como decíamos, la decisión del gobernador Maximiliano Puyaro es sostener el boleto educativo para todas las santafesinas y santafesinos. La verdad que los impactos que mostrábamos y llevados a los números actuales, estamos hablando que además de los 1.900 millones que aportó la provincia en los meses de enero y febrero, esto generaría un aporte aún mayor para garantizar el acceso a la educación de unos aproximadamente 1.000 millones adicionales.